¿Qué va a pasar con el proyecto de regadío de Tierra de Barros? Esa es la gran pregunta para los agricultores de la zona. Ayer se produjo una reunión entre los regantes con el delegado del Gobierno de Extremadura. José Luis Quintana asegura que el Gobierno ha hecho todos los trámites posibles, tanto la declaración de interés general como la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La comunidad de regantes no quiere entrar en batallas políticas y pide a la Junta promotora de este proyecto que lo saque adelante. La Junta de Extremadura que al final ponga los fondos que tenga que poner, que me da igual, que de verdad que ya a nosotros nos da igual que lo saque de Europa, que lo saque de fondos propios, que le pida ayuda al Estado, que le pida a quien sea, pero que saque esos fondos, que ponga esos fondos. Y sobre todo, lo más importante es que seamos capaces de empezar las obras cuanto antes. La concesión de agua, positiva. La declaración de interés general por parte del Gobierno de España. Tienen todos los documentos para lanzarlo. Este proyecto necesita certidumbre. Y hasta el día 25 de enero tenía certidumbre. A partir del día 25 de enero, con las declaraciones aquellas del consejero, pues se ha generado una enorme incertidumbre y, por lo tanto, agrava la situación. Un proyecto que pretende transformar unas 15.000 hectáreas de secano en regadío y del que están pendientes los agricultores de la zona. José Manuel Sánchez es técnico de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Acabamos de escuchar al delegado del Gobierno decir que hasta el 25 de enero sobre este proyecto no había dudas. ¿Estáis de acuerdo o siempre ha habido cierta incertidumbre? Bueno, la incertidumbre existía desde que por el tema de la financiación se puso en duda por parte de la Comisión Europea de Medio Ambiente. Entonces había pendiente una carta, un informe, y que bueno, pues esa duda pues existía. Y bueno, pues oye, al final el tema de los fondos europeos, pues tendremos que plantearnos hacerlo con otro tipo de financiación. Reunión ayer con el delegado del Gobierno, hace unas semanas con el consejero Ignacio Higuero, que es precisamente la persona que estuvo en Europa planteando este asunto. ¿Qué conclusiones habéis extraído de las dos reuniones? Pues mira, te voy a contestar con una cosa que para mí es un poquito más importante. Esto, imagínate o imagínense un pasillo con muchas puertas. Sí. La primera puerta, el señor Monago la abrió, el regadío de Tierra de Barros, 40 años, una reclamación histórica. Luego, el siguiente equipo de gobierno ha abierto muchísimas puertas, muchas. Pero pues se ha dejado algunas sin abrir. Entonces ahora mismo hay una guerra en decir, yo he dejado esta abierta, tú la tenías que haber dejado, tú la tenías que haber abierto. Jolines, que lo importante es entrar, que lo importante que necesitamos entrar. Y en eso estamos ahora mismo. Entonces, es un tema de fondos. Al equipo actual le ha tocado una de las decisiones más difíciles, que es ir a la hucha, coger dinero y ponerlo. Esa es una decisión que tienen que tomar el actual equipo con, pues, como vea oportuno. Bueno, pues ahora mismo hay mucho ruido diciendo, no, yo es que eso ya te lo había dejado solucionado. Pues no estaba solucionado, lo estamos viendo. Hay que ir a la caja para poder poner el dinero y llevar este proyecto a cabo. José Manuel, entre los regantes de la zona de Tierra de Barros, ese pasillo, al final de ese pasillo, ¿ven luz o oscuridad? Pues mira, después de todo el ruido que hay, y te aseguro que hay mucho ruido, pues yo sigo inscribiendo parcelas en la lista de reserva. O sea, la gente está ilusionada, es un proyecto que nos va a superar, o sea, son muchas generaciones las que van a venir luego y van a aprovechar ese regadío. Entonces, bueno, pues sabemos que es un proyecto muy grande, muy importante, y por lo tanto lleva problemas, conlleva problemas muy importantes, y esos problemas hay que solucionarlos. Pues bueno, le ha tocado a este equipo tomar una decisión súper importante, muy comprometida. Pues le pedimos cierta valentía para tomar esa decisión cuanto antes, porque el momento de este proyecto es ahora, no dentro de un año, no dentro de dos, es ahora. Lo que tú estás comentando se lo hemos escuchado también al presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, a Isidro Hurtado, hace tan solo unos minutos, pedir que la Junta se haga cargo y afronte esa inversión necesaria para este proyecto. ¿Tenéis previstas algún encuentro, alguna reunión
con la consejera, con la presidenta. Sí, mire, hace dos semanas, bueno, pues ya veamos que esta visión, nosotros no solemos hacer mucho ruido, porque bueno, queremos intentar ir sobre certezas. Entonces, hace dos semanas ya tuvimos una reunión con el consejero y nos emplazamos precisamente a esta semana, semana que viene, para que pues nos dieran una hoja de ruta. Uh-huh. Además, que nosotros tenemos una junta general informativa el día 19 en el Carolina Coronado y, jolín, queremos explicar a nuestros comuneros pues no solo lo que ha pasado, sino también enseñarles la luz. Decir, mire usted, vamos a ir por aquí, este es el camino. Y bueno, si hay dudas, si hay matizaciones, pues se recogerán y se plantearán al equipo actual. Al delegado del Gobierno, ayer en la reunión, también se habló de presupuesto, del dinero necesario para este proyecto, ¿o únicamente es la Junta la que tiene que afrontar el dinero que falta para que este proyecto sea una realidad? El delegado del Gobierno fue una reunión curiosa, porque claro, el delegado del Gobierno no deja de tener una vis política. Nos planteó una forma de actuar que no es viable. En su momento nos dijo, no, tenéis que hacer esto, porque todo el mundo nos aconseja, pero claro, si es que no conocen, digamos, la situación, pues es complicado. Y lo que le dijimos, mira, la situación actual no es posible seguir hacia adelante, necesitamos un nuevo convenio que no solo resuelva el tema de la financiación, sino también que proteja al comunero. Eso es importantísimo. O sea, lo que está pasando ahora, ruido, sabemos que todo lo que suponga ruido ahuyenta las inversiones. Entonces, claro, una vez que el comunero esté dentro de un crédito, no podemos permitirnos ruido, porque eso sí nos cuesta dinero al comunero que no tiene previsto, y eso sí puede resultar pues catastrófico. Entonces, el reparto económico o la inversión económica a repartir, ¿hay que empezar de cero a organizarla? Pues hay que, vamos a ver, es que nosotros no creo que tengamos que entrar en eso. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro gobierno es, oiga, ustedes, la Junta de Extremadura tiene un compromiso para con Tierra de Barros. Nosotros tenemos más o menos resuelta nuestra financiación, tenemos nuestra entidad bancaria, y a lo que necesitamos que ustedes pongan la suya, pongan su parte. Como lo hagan, esta obra se ha financiado desde fondos de, ¿cómo era lo de deuda histórica? Ha pasado por diferentes formas. Hasta ahora no ha sido necesario poner dinero, entonces no ha habido ningún problema. Oye, vamos a financiarlo de esta forma, vamos a financiarlo de otra. Ahora hay que poner dinero, ahora hay que ser valiente. Eso es lo que pedimos. ¿Entendéis las dudas que se han generado en Europa en torno a este proyecto? ¿Hay agua suficiente en Extremadura para afrontarlo? Hay agua de sobra, agua de sobra. La verdad es que Extremadura, uno de los grandes potenciales que tiene es el agua. Entonces, bueno, me parece que vosotros publicasteis una foto la semana pasada donde en los diferentes escenarios que hay, que plantea el plan hidrológico, pues asegura el 95% la disponibilidad de agua para 2039. O sea que, y son 2.700 metros cúbicos por hectárea, que si un año hay que regar con 2.000, pues un año se riega con 2.000. Además, es que este proyecto tiene una capacidad de regulación muy alta, porque tenemos pues casi 16 hectómetros cúbicos embalsados. Entonces, mira, al final no deja de ser poner excusas muchas veces el tema de la disponibilidad de agua. El futuro de esta tierra está en el agua, porque es de lo que tenemos. O sea, no nos engañemos, Extremadura tiene agua, es un activo básico y tenemos que aprovecharlo. José Manuel, muchísimas gracias, que es verdad que no soléis hacer muchas declaraciones. Muchas gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda. Pues gracias a vosotros por darnos voz. Muy buenos días. Gracias.